amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo estoy mal, estoy nervioso, estoy mal. Real, que estamos en directo. Ahí se están saludando a los mijos. Va a salir la tienda, son las 6:30 de la tarde. La tienda sale en media hora, la tienda oficial de los Sims, que para eso estamos aquí. Y justo media hora antes de que salga la tienda, o sea, el timing. Mira lo que me acaba de llevar. O sea, os lo pueden decir los que estaban en stream, que sabía que me iba a llegar un paquete, pero es que justo no lo he abierto todavía, no sé lo que es. Lo voy a abrir con vosotros. Vamos a hacer unboxing en riguroso directo, sí señor. Luego, cuando abramos las cositas que me han enviado, vamos a ver la tienda, vamos a ver qué cosas salen, qué cosas no salen y cuántas cosas me voy a comprar. ¿La tienda entera? Sí lo digo. O sea, sí lo digo. Por cierto, como podéis ver, la tienda no ha salido todavía. Tienda de los Sims próximamente. Supongo que esto se actualizará en media hora o así. Así que vamos a ver qué me han enviado. La caja de momento es grande, pero no pesa demasiado, la verdad. El nuevo logo de los Sims. Y aquí pone Shop de Sims. Y no hay nada más. Lo vais a ver vosotros primero, antes que yo, ¿vale? Abre, abre. El papel, tío. Ya veo una gorra. A ver, a ver. Julia. ¡Julia! Los Simmers en bancarrota. Sí somos. O sea, el papel me encanta, ¿eh? Una gorra. Yo no soy de gorras, porque me quedan mal con este cabezón que tengo, pero por detrás pone Shulshul. Y es blanquita. Y mirar con el simbolito. Por cierto, todas las cosas de la tienda van a tener esta etiqueta. Con el nuevo logo de los Sims. Y pone ahí 2023, Electronic Arts, shalala. O sea, todo va a tener esto. No me voy a molestar a ponerme la gorra porque me queda fatal. Parezco que estoy en la obra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero es una gorra muy chula. Muy chula para los paseos de los perretes en verano y todo eso. Está muy bien, porque ahora en invierno yo no me pongo gorras, no sé vosotros. Sticker pack. Set of the Sims. Stickers for sticking. Hola. Lo voy a abrir. Los voy a poner en mi agenda. ¿O dónde los pongo? En el móvil. Detrás. Esto se lleva mucho, lo de poner stickers en la carcasa del móvil. Por detrás. Os los voy a enseñar, ¿vale? Este es el del logo oficial de Sims. Mola. Son pegatinitas. ¡El del Niki Niki! ¡Esto es un absoluto sí! Mira, tiene brillis. ¡Uy, va! Wow, que tiro el café. ¿Cómo se viene? ¿Cómo se viene ponerlo aquí? Es que sí, ¿eh? Es que sí. Esto, tú lo ves, yo voy con ello así en el metro. Tiki, tiki, tiki. Solo un Simmer podría reconocer esto. Y lo que significa. Que voy pidiendo guerra. Es que es un sí. Lo voy a poner ahí, os lo juro, ¿eh? El símbolo del Simoleón. Oye, qué chulada, me flipa, ¿eh? El simbolito del Simoleón. Mola un montón. Una llama. Es como holográfico todo. Es de calidad, se nota, ¿eh? Se nota, mola un montón. Mola un montón. No podía faltar el Simoleón, hombre. Este es guapísimo también. Un plumbo, tal cual. Un bocadillito que pone Shulshul. Me encanta, está guapísimo, ¿eh? Luego, otro que dice Duck Duck. Duck Duck. Esto, ¿cómo no? ¿Cómo no? Son como metalizados, sí. Luego tenemos el Freezer Bunny. Es que a mí me encanta poner los stickers en las carcasas, tío. Me encantan. O imagínate poner así, Shulshul. Es que queda bien. Pues ya sé. Ya sé lo que tengo que hacer. Fíjate. Hola, Amanecer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luego, otro más. Vienen un montón, ¿eh? Todos estos en el mismo set. Otro más de la parca, con su tablet en la que tienen los nombres de los próximos muertos. Y por aquí tenemos a la plantita vaca. ¿Cuántos vienen? Porque
Viene sticker of pack, no te dice cuántos aquí en la etiqueta. Mi favorito es el del Simoleón y el del Ñiquiñiqui, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te vienen 10. No está nada, nada mal, ¿eh? No sé lo que costará. Los precios ahora no os lo puedo decir porque no ha salido la tienda. Cuando salga la tienda y lo veamos, pues ya sabemos lo que cuesta. Os lo diré luego cuando salga la tienda. Más cositas. Un... ¿cómo se llama? Un pin. Que por cierto se parece muchísimo. Un pin de el Plumbob. Plumbob pin. Ahí lo veis. No lo voy a abrir porque tengo una cazadora vaquera en el que cuando me pongo pins. A este pin de aquí que compré, este lo compré yo cuando estuve en Estados Unidos. No es igual, ¿eh? Este es más grande y más gordito, ¿lo veis? No es igual, es parecido, no es lo mismo. Para ponértelo en la cazadorita vaquera o yo qué sé, o ponerlo donde tú más quieras. Una camiseta. Es XL, menos mal. Una camiseta. ¿Es de manga larga? No, es de manga corta. El color me flipa. Y la calidad es buena, es algodón, algodón. Se ve calidad buena, no como las telillas esas del Chain, ¿sabes? Y aquí está con la marca. La marca de Sims. ¡Qué chulada! Y esto también se ve de buena calidad, ¿eh? Mira, no es de esto que se deshace. ¡Me encanta! ¡Qué guay! Me gusta ese color, me encanta el lila. El estampado se ve bueno, sí. Se ve bueno, se ve bueno. Yo creo que ya... Sí, ya está. Madre mía, cuánto papel. ¡Ah, no! ¿Esto qué es? ¿Un papel? Esto será... No sé. Parece un posavasos. Ya está la tienda. Son las 7, todavía no son las 7. ¡Sí! Me estoy cagando. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Está la tienda, mijos. Está la tienda disponible, mijos. Acaba de salir la tienda disponible. Acaba de abrir la tienda. Lo voy a poner en español. Y lo voy a poner en euros. Por favor y gracias. Euros Francia. ¿Cómo que euros Francia? Euros España, Cari. Euros España, aquí. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Ya está aquí el merchandising oficial de los Sims. Vete compras con nuestra colección de lanzamiento. Vale, esta es la camiseta que me han enviado a mí. A ver, esta es la camiseta que me han enviado a mí. Míralo. Oye, no me he dado cuenta de si en la manga pone los Sims. No pone. Pues no es la misma. Ah, sí, sí lo pone. No me había dado cuenta de la manga. Los Sims. Ah, qué guay. Artículos destacados. Peluche. 28 pavos. Me estoy muriendo. ¿El pin? 12 pavos el pin que me han enviado. ¿Qué? Sul, sul. Esta camiseta, 12 pavos. La gorra que me han enviado. Ropa, acceso. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, porque yo no puedo esperar más. A ver. Ropa, accesorios, coleccionables, ver todo. Ropa. Vamos a empezar por la ropa. ¿60 pavos? ¿Qué? Es caro, ¿eh? La camiseta que me han enviado, 27,95. 27,95. Me encanta la sudadera. Y esta camiseta también es muy guay. Camiseta de personajes, camiseta de One Key. Esta es genial. Esta es genial, me encanta esta camiseta, mijos. XL. A ver, se veía venir que la tienda iba a ser cara, mijos. No tenía pinta de ser algo barato, ¿eh? 100% algodón, por lo menos lo que yo tengo, al menos se nota de calidad, ¿eh? Esta camiseta me encanta. Añadir a la cesta. Sí, soy. También te puede interesar. Bueno, ya veremos a ver si me interesa, ¿vale? Oye, pero en blanco no sé si me convence, ¿no? En blanco... Oh, no sé yo, ¿eh? ¿No puedes elegir color? No. No me gusta en blanco.
Veréis cómo se pone la gente de Twitter chillando. Bueno, por supuesto, como siempre. La cuestión es chillar. Es genial, mijos. El chándal completo de los Sims, pero es que serían 100 pavos. Me encanta. Por lo menos la sudadera sí mola mucho, ¿eh? Me encanta. Voy a veros accesorios. Vale, en accesorios los pines. Este es guapísimo. Calcetín. ¡Y la botella! 32,95 la botella. ¿Pero por qué es tan caro? ¿Y si lo pongo en dólares estadounidenses? 35 dólares estadounidenses. O sea que sí. Que lo mismo te da. Que te va a costar igual. Cambies el de moneda o no. El pad de mi primera mascota estará disponible gratis hasta el 6 de enero, dice Fulgenes. Bueno, pues ahora lo publicamos. Porque a lo mejor sí es original y está dando errores porque se ha descargado mucha gente. Puede ser. Los pines molan mucho, A mí me han enviado este, que es el del Plumbob, típico. Lo de la botella mola mucho, me ha gustado mucho. Coleccionables. Vale, los stickers, que también los tengo. 13,95. Postales de viajes por el mundo. No te puedo creer. ¡Hala! Strangerville, Monte Comorevi, Selva Dorada. No, esto es Sulani. Midnight Hollow. Esto es Chestnut Ridge, creo. Y Windenburg. Son postales. 19 pavos los postales. Jiji. Jiji. El peluche mola mucho, mijos. El peluche mola mucho. Me encanta el peluche. Lo voy a añadir a la cesta. Sí soy. 60 pavos llevo ya. En dos cosas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ver todo. Y ya está, ¿no? Esto es lo que ha salido en el primer drop. Esta camiseta también me encanta, ¿eh? No realizamos envíos a los siguientes países. A ver si hay alguno... alguno de Latinoamérica, por si acaso. A China no envían. A Cuba no envían. No envían a Ecuador. No envían a Honduras. No envían tampoco... A ver... Corea del Norte, territorios palestinos, a Panamá tampoco envían, o sea que imagino que Islas Canarias sí, porque no especifica, México y demás, Uruguay, Argentina, Chile y todos estos sí que envían, ¿eh? Ah, mira, Bolivia tampoco envían, mijos. No me había dado cuenta. ¿Y Uruguay? ¿Dónde pone Uruguay? Ah, ok, mal, a Uruguay no envían, ¿y por qué Uruguay no? O sea, a Chile, Argentina sí y a Uruguay no. No entiendo, ¿por qué no? Es que como está pegado a Ucrania, me lo había saltado. Pues muy mal, me parece. Que no envíen a Ucrania lo entiendo, pero a Uruguay. Enviar a Uruguay, por favor. Hay muchos simmers uruguayos. Vale, me he pedido dos cosas de momento. El conejito y la camiseta. ¿Qué me apetece comprarme más? Me gusta mucho esta camiseta. Me gusta mucho esta camiseta y el color es precioso. De momento, claro, de momento. A ver, ya veremos. Esta sudadera es top. ¿Cuál os gusta más para pedir? De lo que habéis visto, ¿qué es lo que más os gusta? Así lo pido y lo vemos juntos, ¿sabes? Comparte tu experiencia, Shop The Sims. O sea, escúchame, me voy a descargar el plumbo este porque me ha encantado. El holográfico, ¿eh? El peluche me lo he pillado. La camiseta que me enviaron cuesta 27,95. Las postales molan, pero más que para enviar o tal, las postales igual molan para... es que no son muy grandes, son 12,7 por 17 centímetros para enmarcar, ¿sabes? Me esperaba que iba a ser carillo, la verdad. Merchandising oficial y con licencia, pues ya. Ya lo tienes. Es que ya lo tienes. Creo que me voy a pedir la botella. Esta camiseta también mola mucho. Que cuesta exactamente mi... ¡Ay, no sé, mijos! ¡Lo que tienes! ¿Se ha agotado el chándal? ¿Qué le pasa a la gente? En 15 minutos. Vale, esta camiseta me la he pillado porque me gusta. Y el color creo que me mola.
A ver, la sudadera. Se ha agotado la S, la 2. Madre, 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 XL. Mírate porque pone que ya solo hay una camiseta de amarillo. ¿Dónde pone una? ¡Se ha agotado la XL! ¡No! Me cago, me cago. Vamos, rápido. El chándal. Me han quitado la camiseta. Me han quitado. Pues esta. ¡Me han quitado la camiseta amarilla! Ahora me pido todo. Para que no me lo quiten. Tío, que me gustaba mucho. ¡Qué rabia! ¡Joder, tío! Vale, a ver, a ver, a ver. Accesorios. A tomar por culo. Oye, es que deberían de poder dejártelo un poco en el carro cuando le eliges, tío. Un, dos, tres, cuatro cosas. Confirmar pedido. Voy a pagar. Agotado. ¿El qué está agotado? Ah, la sudadera. No me lo puedo creer. Estoy enfadado, ¿eh? Voy a poner mis datos. Y os digo cuánto cuesta el envío y todo, ¿vale? El envío y todo. Envío 19,95 de envío. Te cagas. Desde internacional, 19,95. Me gusta mucho que pusieron gente normal a posar las cosas. Ah, es verdad. Todos los cuerpos, incluso... Fíjate. Una chica con síndrome de Down. Oye, muy bien. No me había dado cuenta, la verdad. Me explica la cama. ¿Qué fantasía es esta? Y tallas grandes también. Sí, míralo. Hasta 5XL. La verdad, eso está muy bien. Está muy bien. Jo, no sabéis la rabia que me da de que se haya agotado tan pronto esta sudadera. La tenía en mi cesta, tío. Si me lo hubieran respetado 5 minutos más, me lo hubiera pillado. Solamente hemos esperado casi 30 años de nuestras vidas, 20 y tantos años, para que ponga una tienda oficial de los Sims. Pues se ha agotado todo en 5 minutos. Era de esperar. La verdad es que estaría tan bien, tan bien, tan bien que en el futuro añadieran un montón de cosas más. O sea, sería maravilloso. Ropa de cama, lámparas, unos cascos, fundas para los teléfonos móviles, hemos dicho. Peluches de Monegilda, un peluche de la planta vaca. Una mantita para el sofá. El teclado, un conjunto de teclado, ratón y cascos. Tampoco hace falta que sean aquí los mejores gaming del mundo, pero de los Sims, tío. Cuando lanzaron los Sims 4 edición coleccionista allá, cuando Cristo perdió la chancla, eso... Eso mola, eso vende. Eso es genial. Electronic Arts, call me, que los mijos y yo te solucionamos la papeleta de la tienda. Pero lo queremos gratis, eso sí. Tote bags, que esto se está llevando ahora un montón. Tazas, llaveros, bolígrafos, libretas, cosas de papelería, una mochila, una bojimochi, como yo la llamo. Las pantuflas para estar en casa, de esas de peluche, de la parka, del freezer bunny. Cuidado. Cosas para la cocina, utensilios para cocinar, una sartén, una bata, un albornoz. Es que todo eso me lo... Brainstorming de cosas de merchandising. Lo quiero todo. Un Juan Tenorio en plan Satisfyer. Un Satisfyer, tío. Escúchame, esto sería top ventas. Pues nada, mijos, hasta aquí este videito de la tienda, que ha sido ultra caótico. Decepcionado porque no me deja comprar las cosas que quería. Bueno, algunas sí y otras no. Triste, pero preparadito para volverme a gastar otros 150 pavos. Pues claro que sí. Queremos un Get Ready With Me con la ropa cuando te llegue. Yo os juro que voy a seguir desfilando con esto en un próximo videito, I promise you. Y os enseñaré las cosas cuando me lleguen, ¿vale? Estar atentos pues en Instagram, en los streams y en de todo. Así que nada más, hasta aquí este videito review de la tienda de comprando con ansia viva. Y nos vemos en el siguiente. Un besito muy grande.